¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Hoy os voy a enseñar qué pienso le doy a mi perro, ¿vale? Lo primero que tengo que decir es que esto no es un anuncio, esto es una recomendación. He probado muchísimos piensos y este, la verdad, es el que mejor funciona para mi perro. Insisto, este sé que mejor le funciona a mi perro. A lo mejor al tuyo no le va bien. Bueno, este es un True Origin Wild para adulto, ¿ok? Está hecho de carne y búfalo, vegetales y 0% de grano. Luego tenemos unas latitas aquí que luego comentaré también, que es un complemento genial para que el perro no se canse. Así que bueno, vamos primero con el pienso. Es un pienso que calidad-precio, la verdad, funciona muy bien. Like y subscribe. Vídeo a 45 grados. Esto no te lo hace el Rubius, ¿eh? Esto solamente aquí, en uno que en él. Os leo cosillas que aparecen en inglés. Que tiene muy buena digestión, tiene probióticos, come protectores, que es súper importante para mantener los huesos fuertes, tendones, etc. Antioxidantes naturales, igual con mucha vitamina. Carne fresca, libre de grano, que es muy importante para un perro que necesite mucha proteína, como por ejemplo un American Bully. Chickpeas, que serían garbanzos. Tiene un montón de proteínas, de minerales, sodio, magnesio, hierro, mil cosas. Luego tendríamos huevo duro deshidratado, ¿vale? Súper bueno para balancear bien la dieta del perro. Omega 3, igual, siempre le doy aceite, ya sea aceite de oliva o cápsulas, aparte del pienso este. Y yuca, igual, muy buena para la digestión, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos aquí la tabla típica del peso. En mi caso, el perro estaría entre 40 y 50 kilos, así que la cantidad diaria sería de 400 gramos. Hay piensos que tienes que echarle mucho más porque no tiene este nivel proteico. Entonces, este tipo de piensos, con echarle poquito, funciona. Es lo bueno también, ¿vale? No hay que estar gastando pienso como un kilo, porque he visto a mi perro a veces comerse un kilo de pienso y no quedarse saciado. Entonces, con este tipo de piensos, le pongo lo que pone aquí en la tabla o un poquito más, porque mi perro tiene mucha actividad y me funciona genial, la verdad. Luego, vamos a pasar ahora a las latas. Tengo aquí 4 latas, no sé si hay más ahora mismo en el mercado de True Origin. Estas son las 4 que he cogido. Tenemos de cerdo con manzana, tenemos de salmón con arándanos, tenemos de conejo con plátano y de cordero con pera. La verdad que funcionan muy, muy bien. No me voy a poner a leeros la letra pequeña porque es una locura, pero realmente es todo de origen animal, vegetal, etcétera, etcétera. No tiene mucha movida química. Ya sabéis que todos los piensos necesitan conservantes, entonces encontrar algo natural. Lo más natural va a ser siempre darle carne y pollo, pero ya sabéis que eso se lo doy 2-3 veces por semana. Os dejo un vídeo por aquí, pero realmente mi perro come normalmente pienso, ¿vale? Normalmente mi perro come pienso. Entonces, bueno, esta sería la alimentación que tendría mi perro, ¿vale? Así que, bueno, espero que os haya servido de algo, que os haya ayudado, y nos vemos en el próximo vídeo.